Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León las últimas listas de espera del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Presidencia. Gracias, presidenta. Comparando los últimos datos a que usted se refiere, los de marzo de 2018, con trimestres homogéneos o con la evolución interanual, el Hospital de Salamanca ha reducido los pacientes en espera en 1.130 y los días de demora en 23 días. Además, el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1, los casos más graves, como usted bien sabe, han sido intervenidos en 30 días, antes de 30 días. Las especialidades quirúrgicas con mayor número de pacientes han reducido tanto el número de pacientes como la demora media. Traumatología, 10 días menos. Digestivo, cirugía digestivo, 20 días. Oftalmología, 17 días. Y urología, 78 días. Con estos datos, la evolución no se puede decir que es mala, aunque nuestro objetivo y compromiso es que al final de este año, en diciembre de este año, cuando hagamos de nuevo la evaluación de las listas de espera, haber conseguido que también Salamanca esté por debajo de la media nacional. Sabe usted que es el único hospital que de los 11 áreas, o de los 14 públicos, pero de las 11 áreas que hay en Castellón, que está por encima de la media nacional. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Romo. Gracias, señor vicepresidente. Hace 3 meses le preguntábamos al consejero de Sanidad por este tema y nos dijo textualmente: las listas de espera son un problema que se está empezando a corregir. Pues desgraciadamente no. Ha habido 2 datos que han variado en los últimos 3 meses. Uno es el caso de la lista de espera quirúrgica. Los últimos datos son de 31 de marzo de este año, 5.325 personas, 232 más que a 31 de diciembre del año pasado. Esos son más. De ellos, 55 llevan esperando más de un año, 1.075 llevan esperando más de 6 meses. Y la demora media, algo ha reconocido usted, es de 112 días, de largo la más alta de toda Castilla y León. Fíjese, se ha crecido en 232 pacientes a pesar de cosas como esta. Señor vicepresidente, escuche, probablemente no lo sepa. En el servicio de admisión del Hospital Universitario de Salamanca se ha procedido a dar de baja con fecha 12 de febrero de 2018 la solicitud que tenía para la lista de espera quirúrgica en el servicio de cirugía maxilofacial por el siguiente motivo: ilocalizable en los teléfonos facilitados por usted. ¿No se les cae un poco la cara de vergüenza? Intentar reducir así las listas de espera, si les escriben una carta para decirle que les han dado de baja de la lista de espera quirúrgica, ¿por qué no le enviaron la carta para decirle la fecha de la operación? Y fíjese, en el caso de las consultas, la situación tampoco ha sido mejor en los últimos datos. En la respuesta del consejero sabíamos los de septiembre del año 2017. Ahora sabemos los de diciembre del 2017. En el primer lugar eran 28.352. Ahora son 28.484. Han crecido. Y de ellos, además, hay datos absolutamente escalofriantes. 1.965 personas esperando una consulta en cirugía vascular. 2.930 en dermatología. 1.329 en endocrino, 7.980 en oftalmología, 1.499 en otorrino, 6.963 en traumatología o 1.262 en urología. Detrás de cada cifra, lo decíamos también el otro día, hay una persona, hay una familia con incertidumbre y en casos con deterioro de calidad de vida. ¿Y qué han hecho ustedes? Han derivado operaciones a la sanidad privada, en muchos casos con quejas de los pacientes. Han marginado al Hospital de Salamanca en la nueva asignación de profesionales. Y han intentado algo absolutamente indecente, que se operasen pacientes lista de espera de Salamanca en otros hospitales públicos de la comunidad autónoma por la tarde, mientras los quirófanos de Salamanca seguían cerrados por la tarde. La respuesta fue clara. 24 de marzo, de nuevo miles de salmantinas y de salmantinos en la calle reclamando apoyo para la sanidad pública. Allí seguimos estando los socialistas, como ustedes. Más allá de otras cosas que dicen que han hecho, nadie del Partido Popular relevante estuvo. ¿Saben lo más importante de todo esto? Lo mejor que tenemos son los profesionales. Tienen todo nuestro apoyo. Lo peor desde hace tiempo, los gestores que el PP ha nombrado. Cuanto antes desaparezca, el mejor. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Sí, gracias, presidenta. Mire, no nos hagamos trampa. Se lo he dicho al arrancar. Hay que comparar trimestres homogéneos. No se puede comparar el tercer trimestre
del año con el primer trimestre. No tiene nada que ver. Simplemente por los días de fiestas que hay. Fíjese, en el primer trimestre de este año ha habido 5 días de fiesta más que en el último trimestre. Si cada día se operan 700 personas, 3.500 operaciones menos. No haga trampas, si es que usted lo sabe. Y, sí, sí, hace trampas. Yo conozco el sistema. Mire, yo conozco el Sistema Nacional de Salud. Yo he trabajado en el Sistema Nacional de Salud. Y yo he estudiado el Sistema Nacional de Salud. Claro que los profesionales son los mejores, pero no se haga trampas. Mire, señoría. Sí, ha hecho trampas. Los que hemos trabajado en el sistema y los que conocemos el sistema sabemos 3 cosas. La primera es que un mal común de los sistemas nacionales son las listas de espera. El británico, el canadiense y el español. Pero no lo digo ahora, nosotros, lo dijo hace 20 días el consejero. ¿Recuerda usted el famoso informe abril que mandó el presidente Felipe González? Sí que le recuerda, hace más de 30 años. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era el defecto? ¿Cuál era la debilidad del sistema? Las listas de espera. Pero usted que sorprende, planteando como plantea las cosas, y saca una anécdota, siempre saca un caso, una anécdota, le voy a decir lo que dicen sus compañeros extremeños en el Plan Operativo Integral de Listas de Espera de Extremadura. De esta legislatura, dicen, hablando de las listas de espera, también puede actuar las listas de espera sobre la demanda, al ser un mecanismo desincentivador en aquellos casos que el beneficio esperado es marginal y en los que el paciente dispone de recursos económicos suficientes para acceder al sector privado. Ese es el plan extremeño, ese es su modelo, el modelo que usted defiende. Sí, sí, el Partido de Extremadura gobierna ahora en Salamanca, en Extremadura, perdón, el Partido Socialista, y ha gobernado muchos años, ese es su modelo, ¿no? No, mire, hay una cuestión que es la cuestión común, las listas de espera, pero es normal que haya listas de espera en un sistema nacional. Consejero, tiene que terminar. Un segundo, presidenta, porque es universal, es gratuito y es público. Si es que los que hemos trabajado allí lo sabemos, y usted también lo sabe, que no es tonto, pero no me haga trampas. Muchas gracias.